Muy buenas a todos, estrategas. Estamos ante un nuevo episodio de La Reina de las Amazonas, Hipólita la Cachonda, en la conquista de Creta. La dejamos aquí conquistando la mencionada isla con ayuda de su fiel general Derimaquea. Y nada, prosigamos con ello. Ya habíamos descubierto todos los decretos reales, un hito. Y con eso, ¿qué va a significar? Pues que a partir de ahora vamos a ahorrar muchísimos tesoros amazónicos para otras menesteres, tanto sea para subir los edificios o como para upgradar las unidades, dándole experiencia, porque ya esta parte ya se ha finiquitado y ahora vamos a gozar de todos los beneficios que nos aporta el tener todos los decretos reales hechos. Pues nada, sin más, vamos a proseguir. Y este quedaba pendiente de darle la habilidad ganada. A ver, le podemos dar aquí. A ver, teníamos esto, más 10 el daño y 300 la experiencia. Vale, tenemos también, a ver, este hecho. Venga, la experiencia. Ahí está. Vale, teníamos pendiente, no hay que esperar el turno aquí. Aquí también. Esta gente ya está desgastándose, a ver. No, le faltaba un turno, justamente. Ya no sé por qué no le había dado yo eso. Bueno, vamos a seguir desgastando, suponiendo que este ejército no venga en su auxilio. Vale, vamos aquí. Esta parte. Vale, aquí estamos recuperándonos de la anterior batalla. Hemos reconquistado la ciudad. Vamos a subirle habilidad. Vamos a darle la canción de guerra. Ataque. O vamos a darle asalto con agresión. A ver. Cinco segundos o coste. A ver. Venga, canción de guerra. Vale, vamos a ver qué podemos hacer aquí. En Felos todavía no podemos subir, nos falta piedra, piedra, hay que subir piedra. A ver, vamos a bucear un poquito. Vamos a aumentar la capacidad de nuestro reino. A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? A ver, ¿hemos alcanzado aquí? No, todavía no. Pues vamos a subir la influencia. Todavía no subimos ese. Vale. Ya le quedará menos para subir. Nos sigue faltando piedra, ¿vale? En estos sitios. Para hacer la pocaya esa. Vamos a ver aquí. Ah, aquí sí. Aquí sí vamos a subir. Y esto vamos a esperar a tener aquí piedra. Pero por lo pronto vamos a subir el oro aquí. Joder, a ver. Si me deja. Bien, y el barquito, ahí está. Y 600, a ver si hay algo más por aquí. Vale, de momento no. Podríamos un edificio para la influencia. Bueno, esto es para el crecimiento, la influencia ya está ahí, vale. Aquí me va a pasar lo mismo. Tenemos ese. Pero nos falta piedra. Venga. Vamos a esperar por la piedra. Bueno, aquí sí podemos a lo mejor. Eso es. Vamos a añadirle crecimiento a esta provincia. A ver si ayudamos un poco. Bueno. Eso respecto
al reino consolidado. Y ahora vamos a ver este. Vamos, estamos reclutando el 20, vale. Esperamos aquí el turno también. Venga, pues pasamos turno. Aquí. A ver si hay movimiento enemigo. Y me estoy defendiendo de... ¿Quiénes son estos? Ah, hostia. Del asedio de Creta, que me están atacando. Me lo sabía, que me iban a atacar aquí. Venga, vamos allá. Bueno, he perdido a las iniciadas y he perdido también a estas. Pues, no sé nada. Estaba encantado de que iban a intentar ayudar. Bien. Alcurnia, venga. Tenemos que favorecer, aquí sí que lo vamos a hacer, a las arqueras. También podemos, durante 5 turnos el coste. Y esto se va a notar mucho, ¿eh? Venga, vamos a hacer el mantenimiento, que verá, vamos a ahorrar un montón en comida. 6.000, vale. Soy una roca, soy una isla, la Síncara Sangrienta. Bien. Estas son elegidas de Hipólita, que para promocionar me hace falta todavía mucho oro. O sea, tenemos, pero ahora mismo no nos conviene. A ver. Esta para promocionar aquí no hace falta 200 de oro, joder. Si es que hay mucho oro ahí. Bueno, vamos a hacer una operación rápida aquí. Ahí está, están los huecillos. Y victoria decisiva. Ocupamos. Gran experiencia en asedios. Vale, perfecto. Y uy, nos falta esta, que la vamos a tomar enseguida. A ver qué se podría hacer aquí. Hostia, el laberinto del Minotauro es aquí, ¿no? En Noxos. ¿Ve? Efectivamente, tenía razón. En Noxos es donde estaba el laberinto del Minotauro. Bien. Y a ver, ¿qué tenemos aquí? Favor de Zeus más 160. Más 5 a la defensa cuerpo a cuerpo del héroe. Hostia, y más 5 al héroe. Y proporciona guarnición de un Minotauro. La hostia. Aquí, aparte de que tenemos más 18 por turno, nos da más 10 a la defensa cuerpo a cuerpo del héroe y más 10 al ataque cuerpo a cuerpo del héroe. ¡Qué pasada de sitio! Esto lo quiero ya. Pero para ello necesito tener más tesoro, ¿vale? Pero lo vamos a hacer en cuanto podamos. Por lo pronto, vamos a darle aquí esto. Comida aquí. Venga, vamos a por Licto. Mejor aún. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Había salido alguien? Ah, sí, no puedo llegar aquí. Es que tenía pensado haber cogido esta y así aprovechar que esta venga para acá. No, venga, vamos a tomarlo ya entonces. Primordial coger
subir esa ciudad para hacer el jardín del laberinto del Minotauro. Y vamos a darle más 10 de defensa y más 10 de ataque a todos nuestros héroes. Vamos, una pasada. Vamos. Bien, menos 15 a los costes de construcción con piedra en esta región, ¿vale? Muy bien. Y lo que vamos a hacer ya es darle a los juegos. Organizar aquí unos jueguecillos. Generamos piedra, bien. Y está, ahora sí, vamos a saltar. Bien. Ahí está, todo el costado. Todo el costillar. Ocupamos. Bien, y nos falta solamente el lato que está aquí. Y aquí está nivel 3. Y a ver qué tenemos por aquí. Bien, le vamos a poner directamente un túmulo funerario, perfecto. Y a su vez vamos a subirle habilidad. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esto es darle velocidad. Desafío. Vamos a bajar un poco. Venga, teníamos la regeneración pasiva. De todas las unidades del ejército del héroe. O mellar. Yo creo que mellar molaría un montón. Más 20 daño por acción, más 20 cuerpo a cuerpo. Daño o resistencia. Aquí hacemos 35 de daño y aquí hacemos 20 de daño. Vale, vamos a mellar. Ahí está. Y le daremos daño. Venga, aquí vamos a reclutar. Cinco de estas. Ahí está. Y ya salen ya bastante poderositas, ¿eh? 38-40, bien. Y prácticamente estaría ya conquistada la isla de Creta. Bien. Ganamos 8.000. Perfecto. Vamos aquí a hacer una cantidad ingente de comida, por lo que pueda pasar. Aquí tenemos que subir al crecimiento como sea. Vale. Este va a ser el siguiente paso que se va a ir. Venga, estamos aquí y nos vamos a por esta ciudad. Vamos a recuperar todo este territorio. Hostia. Vamos a ver cómo lo encontramos. Bien, lo encontramos tocado y van a morir perfectamente. Ahí está. Mi cara sangrienta. Ocupamos. Bien. Venga, tenemos aquí esto. Subimos. Y vamos a hacer aquí un tumulillo. Y así tenemos esta zona un poco controlada. Vale, este es el granero, 2954, ¿vale? Va bien, a ver si podemos subir esto. Falta piedra, como siempre, macho. Tenemos a ver qué. Venga, ejida, vamos a subir aquí esto. Lo hemos dejado, pero falta piedra. En mirra.
Esto era para los recursos, ¿vale? Igual, lo hemos dejado para la piedra, para la pocaya, pero no tenemos todavía. Esto está al 61 ya, ¿vale? Esto está al 59, pues... Vale. Pues nos vamos a ir aquí y así de camino nos vamos acercando hasta aquí, que hay que también subirlo de influencia. Bien, y este también. The people believe. Ahí está. Bien, 8. Ahora sí lo podemos subir. Los dos que me hacían falta. A ver, para llegar. Tenemos este. Este de aquí. Esto es para la influencia. Y más influencia. Bien. A ver, este que nos daría. Más 53 la influencia, Perfecto. A ver qué tenemos por aquí. Joder, si es que me falta piedra para lo que yo quiero hacer. Por todos lados. Venga, esto sí lo podemos subir, bien. Bonificación de madera aquí. Me falta piedra. Aquí también me falta. Mira, esta torre sí podemos subirla. No nos da nada negativo. Venga, la subimos por lo que pueda pasar. Vale. Bueno, tenemos un 80 de promedio. A ver, esta está por aquí. No la voy a dejar mucho tiempo dentro de la isla, que no coja malos vicios. A ver, ¿dónde está? Aquí. Hemos recuperado, ¿vale? Pues vamos a ir aquí un poco al mar. Por si acaso. Venga, pues vamos a continuar aquí. Ajá, ajá, ya tenemos por aquí a... A esta gentuza, me cago en la mano. Joder, qué cantidad de... Ahora vamos a ir a recuperarla. Esto van a estar dando por culillo todo el rato, macho. No van a parar. Joder, cómo han venido. Los pececillos se me los voy a cargar, es que tienen una pinta de dar por culillo ya mismo, me van a declarar la guerra por ahí. Voy a ir a por ellos ya. Vale. Venga, pues vamos a terminar de conquistar. Esta no llega aquí. Vamos a por él. Ahí está. Vamos y ya se queda la facción, se queda, hostia, y conseguimos el rango de Anax de Creta. Bien. Bien, bien.
La tablilla de Minos. ¿Quién la podrá tomar? A ver. La nueva, quizá. Esta está a full de equipo. A ver. Este también. La nueva de allí. A ver, el arma. Venga, habilidades. Teníamos esto, hemos dicho, vale. Nos vamos aquí. Todas las unidades con lanza o con proyectiles. Venga, protección de Festo va a tener esta. Esta no llega aquí, por lo que nos vamos a ir aquí arriba. Bien, subimos aquí. Mira, aquí podemos subirlo, Noxos, bien. Migración, a ver, ¿cuánto? 150, vale, subirá a nivel 3, me imagino, ¿no? Sí, eso es. Lo suficiente para poder hacer ya el laberinto del Minotauro nivel 1, vale, nivel 3. 9 de oro por turno, más favor de Zeus 160 y más 5, joder, una pasada, una pasada. Y vamos a hacer también efectivamente el túmulo funerario. Y ya que estamos aquí con esto, vamos a dar el favor de Atenea también. ¿Cómo no? Ahí está. Bien, nos quedamos otra vez sin piedra. A ver, ¿podremos con ellos? Sí, pues venga, vamos a eliminarlos del mapa. Toma. Finiquitao. Apenas hemos sufrido, lo que nos vamos a ir acercando hacia acá. ¿Vale? Vamos a ir hacia acá ya. Y así no desaprovechamos el turno. Incluso tenemos todavía el beneficio de Poseidón. A ver. Ares. Se supone que no, ¿no? A ver, vamos a hacer a Poseidón. Hostia, una hecatombe. Joder, 586 sería un desperdicio hacer una hecatombe ahí. Y vamos a intentar subir a Poseidón. Porque Afrodita... Venga, Poseidón, vamos a hacerle una hecatombe. Bien. Y plegaria, a ver. Nah, a nadie. Venga, aquí vamos a también ponerle unos juegos. Y nos vamos en busca de estos traidores de Salamina. A ver si llegamos. Vale. Llegamos hasta aquí. Vale. Nos vamos con nuestro nuevo héroe. Está. Vamos a darle equipo. Bueno, todavía tiene. A ver. Este que le sube la motivación. Joder, es que es buenísimo todo esto.
Bien, vamos a subir este. Y nos vamos aquí. Si nos vamos aquí ya tenemos pérdidas. Vale. Aquí vamos a ponerlo. Vale. A ver si podemos llegar en otro turno aquí. Y reconquistamos esta ciudad. Imprescindible para la cueva de los gigantes que tiene. Es una pasada. Venga, vamos a ver cómo estamos de aquí. De bien, tenemos bastante influencia. Vamos aquí ahora con la influencia aquí. Joder, los barquitos, ahí está. Let us tell the people what they want to hear. Nivel 15, vamos a subirle. Vamos por aquí. Este lo teníamos bien, este también. Este lo teníamos, ¿no? El 20% de recursos, vale. Tenemos este. Se vuelve inmortal. Ese me va a molar. La acción de la gente de eso, no puede fallar. Vale. Venga, vamos aquí para hacerlo inmortal. Joder, venga. Ahí está. I'm stuck. If only I could, but I cannot. ¿Dónde está el otro? Aquí. My actions can advance your cause. Venga, en este no pasa ahí. Poseidon, protect me. Es que yo no sé si montado en el barco tiene la misma bonificación. Joder, con la piedra. Te falta piedra, pero ya. Yeah. Venga, aquí podemos subir al menos el oro, bien. Podemos subir, también subir este. Perfecto. Venga, pues vamos a centrarnos en el meollo de la cuestión y pasamos turno otra vez. Hostia, Esparta. Venga, vamos a pasar turno. Lo sabía, ¿eh? Esta gentuza va a venir aquí a darme por culillo, es que lo sabía. Venga, ahora recuperaremos eso. Esa gente hay que acabar con ella. Esa facción la quiero fuera del mapa, pero ya. Yeah. Puto delfine. Venga, repartir la pesca o... Venga, esta. Alimenta a los pescadores porque comida tengo. Esto me da influencia. Bien. Joder, perfecto. Me da la capacidad de movimiento en campaña, ¿vale? Eso ha sido por dejarla aquí en el mar. Bien. Y tendré... No tengo oro suficiente para subir...
ver. Podría subir esta. A ver qué diferencia. Hay mucha, ¿no? Sí. Más 22 de daño. Joder. No, mira. Bien. Anax de Creta. Más 2 a la ferocidad de toda la facción. Se obtiene a conquistar Creta. Joder. Conquistar Creta tiene súper beneficios. Ya lo sé para mi otra campaña. En cuanto pueda, tienen que ir a Creta corriendo. Sarpedón, sobre todo, que estaba por allí. No voy a tener. Para estas dos sí. Para una nada más. Vale, las dos mejor que una. Bien. Venga, vamos a. Bien, y lo vamos a tomar directamente al asalto. Y nos los quitamos de en medio. Ahí, mi cuellirrojo sanguinaria. Y eso que no tenemos todavía. Hostia, muerto una de estas. Y eso que todavía no tenemos el laberinto del Minotauro hecho, ¿eh? Y vamos a ganar 5 de momento. De ataque cuerpo a cuerpo y de defensa cuerpo a cuerpo. Bien. Joder, independiente encima. Más movimiento. Perfecto, intrepide. Armadura de Meleagro. Hostia. Pero qué cosas más guapas me están saliendo. Pasa que con la motivación de momento vamos a dejarla. Venga, vamos a darle. Sí, vamos a darle aquí una espada china. ¿Estos pueden promocionar? En principio sí, porque estos no nos va a costar oro. Y sí podríamos subirlo por unos 8 buenos aquí. Ahí está. Vamos a hacer unas buenas honderas. Tenemos más vida, más daño, más alcance, más de todo. O sea que promocionar rápidamente, eso es. Andromachoy, lo malo de esto es que no tengo oro para poder promocionar. Hostia, esto, que no se me vaya esto. No, lógicamente esto aquí no lo voy a hacer. Aquí quizá vendría bien hacer una torre. De momento. Joder, es que vale un montón de. Vale un montón de piedra. Entonces, por lo pronto lo que sí voy a hacer es. Hostia, es que vale piedra esto también. Venga, los barcos, eso sí. Esto vale poco, bien. A ver, necesito pensar qué hago con la piedra. Es que tengo poca y necesito. Generar aquí más piedra, a ver. Noxos, bien. Esto mejor. Joder. Vamos a dejar eso de momento. Más madera. Esto es. Oro por aquí. Y bien. Venga, vámonos. A ver si va a tener que cambiar de rumbo ahora. ¿Dónde está el otro que me ha puteado? ¿Por dónde está? Hostia, es que no sé ni dónde me ha atacado. ¿Dónde está el delfín maldito este? Hostia, se ha ido a tomar por culo el delfín. Vamos para allá. Vamos a ver qué subimos. Eso es. El daño.
Vamos a hacerle daño. Ahí está. Ah, mira, estamos en posición de ataque directo. A ver. Ahí está. Venga, pues asediamos. No tenemos prisa. Lo malo que ahora le queda otra. Le queda ahora otra allí. Tiene dos. Vale. Hipólita, a ver, ¿qué hacemos? Joder, es que está muy lejos este. ¿Dónde está? Se me pierde. Que se me ha ido a tomar por saco allí arriba, macho, donde no debe. Que mi guerra está aquí. ¿Tendremos ya la voluntad divina de Poseidón? Sí, una plegaria, eso es. Venga, vamos a intentar avanzar más sin que tengamos pérdida. Aquí hay pérdida. Tranquila. Quédate aquí por aquí. Venga, esta isla. Es que lo sabía que tarde o temprano me la iba a liar por aquí en medio. Venga, vámonos corriendo aquí. ¿Llegaré aquí? Sí, llego, perfecto. Vale, al siguiente tiene que ser. No need to get your hands. Vamos aquí, así salen del barco. Eso es. Venga. También. How may I say? People enjoy being part of something big. They will know how lucky they are. Bien. Joder, ahora nos falta madera, increíble. Venga, al siguiente. Vamos a ahorrar esa piedra, además. Ya que nos falta madera, a no ser que podamos subir aquí algo con piedra. La cantera esta. No, nos falta ahora. Ahora nos falta esto. Venga, vamos a subir esto de aquí. Bueno, a ver qué hace este tío. Me va a joder un montón. A ver, ¿qué hace este? Encima es un sitio sagrado que me da tesoros amazónicos. A ver. Joder, los putos pececillos estos. Hostia, ¿de dónde ha salido este? ¿De dónde ha salido este? Es verdad, se había escapado y no me acordaba de él. Mierda. Ganaría derrota. Vamos a intentar lucharla.
Hostia. No me acordaba de este ejército. Bueno, lo bueno es que no tiene proyectiles. Creo que le podemos ganar aquí. Aquí. Bien. Y esto lo van a pillar por la retaguardia. Esto vamos a esperar a que estén por ahí. Para darle con esta gente. Venga. Vamos a decir que no disparen para que no me vean. Y así cuando se dirijan hacia ellos le disparo por detrás. Vamos a avanzar. Está la última resistencia de Creta. Me han visto, ¿no? Venga, vamos corriendo. Hostia, tienen jabalinas, ¿eh? Están atacando a tu heroína. Bueno, a ver, ¿a dónde se decide este qué va a pasar? Ahí está. Venga. Ahí está, una buena lluvia. Le estamos disparando además por detrás, por donde no tienen los escudos. Lo pasa de daño colateral, creo que también estoy cayendo yo. Bien, eso es quitado en el medio. Venga, ahora por estos. Venga, vamos a cargárnoslo antes de que vuelvan. Venga, quedan... Bien, estos ya no vuelven. Ahí está.
Venga, que no quede ni uno. Tus guerreros empiezan a titubear. A ver, venga, vamos a por estos. Venga, a ver qué pasa aquí. Tus guerreros se están reagrupando. Ah, vamos a dejarla allí que descansen. Bien, venga, ahora ya están listos. Ahí está. La victoria está. Venga, que no se escape ninguno. A ver, toda esta chumilla que se venga para acá, a ver si... Venga, que la pille esta. Eso es, que no quede ninguno. Venga, que no quede ni uno. Bien, ya lo he pillado. Hades se ha llevado. Perfecto, al héroe ha muerto. Toma, perfecto. ¿Cuántos quedan aquí? ¿12? Venga, yo creo que estas pueden con ellos. Solo quedan 4, bien. Es. ¡Corre, Forest! ¡Corre! 2. Ya, qué cara asesina tienes. Venga, otro toque. Venga, queda solo ese, un toquecillo, Johnson. Dale ya, pero dale ya. Heading out. Venga, acelera. Joder, que no la va a pillar, venga, que no se escape nadie. Que se escapa. Si así. Venga, ahora no, se puede escapar. Venga. Bien, ha salido bien la jugada.
Y yo creo que la última defensa que quedaba ya en Creta está cascada aquí, ¿no? No sé si se quedará el tío solo. Reabastecemos por si la marca, ¿eh? Por si acaso viene para ver aquí algún rebelde. Bien, la plegaria atendida. Bien. Y la facción destruida. Perfecto. Venga. Hostia, esto se ha movido. No sé a dónde irá. A ver, vamos a mover a Hipólita. Ahora que no nos cuesta. Vámonos por aquí. Vámonos en busca de esta gente. No me gusta ni un pelo. ¿Dónde es? Hostia, sé que están a tomar por culo. Venga, esta vamos a ir dirección para allá. Esta le queda todavía un turno. Vamos a esperar para que mueran más. No hay presa ahí. Me preocupa el otro ejército, se ha movido a otro lado. Venga, ahí este. Vamos a asediar esto o directamente atacamos. Bien, directamente. Ahí está. El que file. Venga, esta la vamos a bautizar ya. Si sube de nivel, la bautizamos. Se va a llamar la Alfeñique. Venga, yo creo que ha hecho ya méritos suficientes. Y que file la Alfeñique. Alfeñique. Ahí está. Bien, esto sí que es importante tenerlo. Venga, esto lo puedo destruir, eso también. Venga, tenemos 6.400 de piedra. Bien, vamos a intentar hacer aquí. Venga, el granero. El granero. Joder, 1.172. Antes de eso, vamos a hacer una recomposición. A ver. Por ejemplo, esto. Importantísimo que suba el oro aquí. Bien. Importantísimo que tenga aquí también su oro. Ahí está. Que suba su tesoro amazónico. Y este, exactamente, que suba. Bien, y aquí va a ir esto. Esto sería lo suyo. Vamos a inspeccionar esto un poco. Aquí arriba, que estaba un poco abandonado de la mano de Dios. A ver. Mira, el oro aquí. Podemos subirlo también. Y aquí la piedra sobre todo. Joder. Más abajo, esta. Esta zona me interesa más. De subir aquí la piedra. Joder, ya nos hemos quedado sin madera también, macho. Bueno, vamos a seguir. A ver, tiene aquí influencia de 65. De 68. Y deberíamos de irnos hacia esta zona de aquí. En Acraso, Pelopio, toda esta zona, vamos a subir la influencia. Esto ya se ha quedado al 65. Yo creo que podemos.
Ahora se va a ver aquí resentido un poco la economía al abandonar a esta gente. Hostia, claro, el oro, producíamos ahí oro a punta pala. Hay que tenerlo en cuenta eso ahora. Este, mira, pon donde van. ¿Hacia dónde va? Hacia aquí abajo. Venga, esta vamos aquí, que recupere. Habilidad. Tenemos atemorizar, bien. La reposición creo yo que es mejor. A ver, ¿qué tenemos aquí? La salud. Ya la tenemos hecha. Esta, la ira de Ares, bien. Esta. Duración o daño. Daño. 150 de daño. Venga, esta. Indemoralizable, enloquecer. Ahí está, perfecto. Ahí está, la ira de Ares, que sea la hostia. Y lo que sí vamos es subir. Tenemos 195. A ver cuántos podríamos subir del tirón. ¿Cuánto costaba esto? Ah, era 200 cada una, macho. Ah, las. No, eran las 4. A ver, vamos a quitar una en medio. Con 3, vamos a subir 3 de momento. Eso es. Bien. Melos. Bien, la felicidad está aquí controlada, entonces ese rebelde no me preocupa. Bien, en cuanto terminemos esto. Lado esta zona y venga, lo que me preocupa aquí es esto. ¿Dónde irá este tío? Joderme, seguramente. Venga, vamos a focalizar aquí en este, a ver si lo puedo ver. Delfinillo este cachondo. Venga, vamos a saltar ya mismo en el siguiente turno o nos vamos a meter ya en el continente. Pero antes tengo que solventar esta zona. Hostia, mareo en el mar, afareo. Hostia, no me jodas. Se ha mareado. Se ha mareado el tío. ¿Pero qué me dice? Te da vergüenza marearte. Venga, tiene que ir aquí. Vamos. Ahí está, de camino que vamos, aumentamos la producción de aquí, de esta zona. Bien, venga, ahora vemos qué hacemos con este. Joder, este me preocupa, ¿dónde se ha ido? No lo veo. No lo veo, yo estoy muy lejos de aquí. A ver. Venga, ahora sí. Ahí está. Bien. Vamos. Hostia, ahí la Zeus se ha cabreado en donde. No me jodas, aquí. Bien, navegante de Limaquea, bien. Me encanta cuando ganan movilidad. Y aquí vamos a arreglar. Hostia, se ha jodido todo, macho. Cabrón, Zeus ahí me lo ha jugado, bien jugado. Joder. Anda que... ha costado todo una pasta. A ver.
Venga, sin duda vamos a subir aquí el loro. Eso es. Vamos a subir la embarcación. Alimentos. Leña. Y el mono. Ahí está. Lapa. Venga, hay Noxos. Le falta de. Ya tenemos esta bonificación perfecta. Nos vendría bien más tesorillos para subir esto en cuanto podamos. Vale, vamos a ver en la recién conquistada Acacia. Bien, tenemos oro por aquí. Esto de hecho ya era mío, es Pilea que está aquí. Veremos a ver el tío ese que viene. Si no me jode esto un poco. Uy, ahora nos falta madera, macho. Venga, vamos a darle aquí felicidad al canto. Y esto, los túmulos funerarios, eso es lo que me mola. Hostia, si pudiéramos subir este. A ver, tenemos aquí para subir algunas, sí. Sí hay, y hay de sobra, venga. Vamos a subir arqueras. Tenemos para tres candidatas a la gloria. Y nos falta un 2, nos falta un poquito, venga, pues 2. Esta y esta. Ahí está. Y subimos con la habilidad esta. A ver, tenemos esto. Venga, ya tenemos que pasar aquí. Del cuerpo a cuerpo. Esto. Armadura de Festo. Cuerpo a cuerpo. Perfecto. Bueno, pues vamos a dejar aquí este episodio. Míralo por donde anda. Directo hacia Kos, el cabrón este. Necesito ver en dónde está mi general más próximo. Hipólita, desde aquí. Bueno, este quizá esté más cerca. Bien. Este está más cerca. Eso es. Venga, pues vamos a ir a por él. Lo situamos aquí para que no se nos olvide. Para el próximo episodio. Mira, aquí tenemos esto. Qué pasada. Qué pasada esto, la cueva de los cíclopes. Esto hay que subirlo. 2000 alimentos por turno y más, Poseidón más 350. O sea, esto hay que subirlo como podamos. Venga. Pues nos vamos a despedir el episodio desde aquí. Este Hipólita desde su nave, surcando los mares en dirección hacia el continente aqueo para iniciar la conquista. Se despide. Hasta un nuevo episodio en donde se hace cada vez la cosa más emocionante. O sea, y un spa marino que hay aquí. Un saludo a todos mis estrategas y chao.